ahí estamos esperando que se conecten para mostrarles dónde estamos. Hello. Buenos días. O allá buenas noches. Sí, cierto. Acá ya amaneció. Aquí ya es de mañana. ¿Viernes o sábado? Hoy es Viernes. ¿Qué día estoy? Dios mío. Es viernes 16. Es que aquí uno pierde noción del tiempo. Hola. Pues estamos en Venecia, Italia. Muy contentas las tres. Luciendo aquí el panorama tan hermoso que está. Right, girls? Yes. Queremos enseñarles los detalles que están ahí arriba. Estamos en la plaza Marco Polo, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? Marco, la Basílica de Marco, de San Marco. De San Marco. De San Marco, de San Marco. Porque es un santo. Yes. Ah, perdón. Entonces, perdón. Okay. Pues mira, déjame cuenta que estamos entrando a Cadereyta, Nuevo León. No, es cierto. Pero con un lugar más así, con una iglesia más grande. Nos estaban explicando que todo lo que tiene ahí arriba es real oro. Oro real, pues, ¿verdad? Por ejemplo, la espada, la corona. Hay un león de aquel lado, que es el logo. Mira, ya también allá arriba. A mí lo que me gusta mucho son los azulejos. Mírate el ángel que está ahí arriba, también es de oro. Y estos cuates, no sé por qué los tienen así en cueros, pero bueno, no se fijen, por favor. Eran muy pobres, no tenían para la ropa interior. Esto sí. Oye, ese chavo está arriba de un lagarto. Sí. El monumento ese. Sí. El que está arriba. Qué rico, que sale con las cosas. Y es un chapa, ¿verdad? No, oye, no, y se va enfrente y te dice, sígueme, ¿cómo? Sígueme, ¿cómo se supiera para dónde va? O como si explicáramos. No, yeah. She's our tour guide. Ella está explicando lo que son las cosas. Y lo que no sabe, lo va a inventar. Ahorita vas a ver. Explícales tanto de cuándo se fundó esta ciudad. Aprendiste anoche. ¿Cuándo se fundó esta ciudad? Esta ciudad se fundó en 1910. En la Revolución Mexicana. A ver, ¿tú te acuerdas? Creo que fue hace 1200 años, ajá, ¿verdad? Órale. Hace 1200 años y lo de las influencias. Ah, es medieval, también algo de místico, algo de Estambul, algo de Turquía, algo de la India. De hecho, lo puedes ver en las estructuras. Mira, por ejemplo, los pilares de abajo son 100% romanos, griegos, los arcos, y luego ya le va subiendo y es más medieval. Y luego ya más arriba se ve como medio de la India, los piquitos en los últimos. Sí. Tiene una mezcla increíble. Los arcos que tienen así como piquito no son tus típicos arcos de Roma o donde sea. De esos piquitos arriba de los arcos son de lugares más como de árabes, ¿no? Ah, ajá. So, definitivamente... Y la influencia también, está. Esto se ve más romano también. Estos sí son redonditos. Estos sí se ven más así como que pueden. And then like the coins, looks like the coins. ¿Qué cosa? From back then. Los little round ones with the. Sí, es cierto. Todo tiene detalle. Todo. Yo lo que. Mira, yo, y las ventanas. Está. ¿Por qué no triste? Como diciendo. A ti me pusieron la entrada a mí. Chequen, el vidrio, ajá. Las ventanas esas, ajá. Son las mismas. Those are the medieval, those are the original okay, ones. Son las originales. Yeah. Bueno, lo que pasa es que aquí en Venecia, uno de los talentos natos aquí de la ciudad es el vidrio soplado. Tienen mucho arte, y de hecho se conoce por todo el mundo que de aquí salió el vidrio soplado con imágenes, o sea, con diseños muy bonitos. Colores y todo eso. Oh my God. Mira, es que ella quiere salir otra vez. Ella también quiere salir. Ella quiere salir, pero así muy espontánea. Explica algo bonito. Oye, para que te pongas natural. Very natural. ¿Sabes? Oye, no me voy a hacer algo. Mayra, se me hace que así. A mí sí. No me voy a hacer algo. Verónica, no. Lo sentí. No. Te lo prometo, a ver. Sí, sí, ponle. No, empezó. A ver, nomás yo le gusté. A ver, no me voy a callar. A ver, ¿qué me pasó? Me cayó la popó.
El pájaro. El pájaro. A mí me dio miedo, pero ¿sabes qué? A ella siempre le pasa. A ella siempre le pasa. ¿Por qué? Les voy a decir porque una vez estaba cantando ahí en Midland. Porque las palomas la quieren mucho. Oh my God. Estaba cantando en Midland, en no, Midland, es Texas. Que el pájaro dijo, ¿cuál es la más bonita de todas? La de rojo. Y resulta que estaba cantando y le cayó también igual, pero aquí. La pobre estaba canticante. Ahí tiene la bestia. En el evento ese de Midland para que esto no se puede. Oh my God. Nada que un perrito. No, yo no puedo arreglar. Asunto arreglado. Pero Lika, me encanta tu humor. Tu buen humor, Verónica. Es que somos de rancho, es ok. Échale agüita. Venga, de rancho. Yo sentí cuando pasaron los pájaros, yo sentí algo y eso ya me ha pasado antes. Por eso. Me pasó una vez en Monterrey cantando con Nelson Ned. Y en Midland. Y en Midland para Cristo también. I was there. Me acuerdo porque yo estaba ahí. Saliste en la. Pues sí, que sí se nota mucho. Pues parece como que tuviste el aeronave. O sea, neta. No puedo quitar el color. Sí, brilla, ya la se gente quitó. Se me queda viendo raro, pero yo pensé que era por chula. Yo pensé que era por chula. Es por embarrada, ¿ok? Sí, sí, no puede ser. Mayra. Oh. Oh my God, this is gonna be the funniest thing ever. Deja tú. Quedó grabado, quiero pensar. Sí, quedó grabado la águila. A bird. Oh, wow. Dice que cuando te pasa eso quiere decir que vas a tener muy, muy buena suerte. Muy bonito día. Estoy bendecida. Ok. Sí, me dicen bendecida. Bendecida soy. Yes, okay, ya pasó, okay. ya pasó. Okay. Era más para que se rieran un rato, pero ya pasó. No, para que se rieran. Yo fui la afectada. La empupada. Por no decir otra cosa. Ahí se lo dejamos a su imaginación. Pero somos de rancho. No. Entonces. Oh, wow. God, wow, wow. Ay, Verónica. Verónica está igual que mi mamá. Lo que no le pasa a ella, no le pasa. Lo que le pasa a ella, no le pasa a nadie más. A ver, niñas, expliquen. Bueno, esto estoy muy segura, pero es. Parece una iglesia. Es una iglesia. Es una iglesia bien bonita. Es una iglesia bien antigua, de seguro. Ah, perdón, sí, es cierto. Ok, no, ya sé, aquí es donde puedes agarrar tu taxi, las estas gándolas. Es que la ciudad no tiene no tiene calles. Tienes que rentar una gándola de esta y dar la vuelta por toda la ciudad. ¿Las sombritas? No hay sombritas. Bueno, allá mira, está ese muchacho, allá hay sombritas. Ahí los podemos ir a parar. No, con Verónica no paro. Pero no. Ya no se quiere parar conmigo porque yo soy la afectada. Mira, yo necesito una foto para mandársela a mi prima. Ok, a ver, pero déjame. Porque mi prima me dice, Mayra, por favor, búscame un novio italiano. Ah, entonces, bueno. Okay. Digo, bueno, voy a buscar para uno. Para que le des opciones a tu prima. Anda. Ay, no, esos muchachos. Foto. Ahí está, una más. Una, dos, tres. Listo. Ahí está, ese es para las primas. Ya le encontramos un novio a mi prima. Nombre. Es que dijo, tráeme un novio italiano. Ah, muy bien. No se ve bien italiano, ¿verdad? Sí. Bueno, pero aquí hay varias iglesias de estas. Allá está una, allá está aquella otra al fondo. Del otro lado, allá está aquella. Ajá, mira qué hermoso. Lo que pasa es que es toda una ciudad, pero son como escritas, ¿te das cuenta? O sea, se ve una mezcla muy, muy diferente porque como que empezaron como templos romanos, o sea, empezaron como templos de diferentes dioses. Si te fijas, la fachada de afuera es bien romana del año del caldo. Y luego ya después como que ya se sirve es católico todo. Y luego también tiene como que algo de medieval. Sí, y árabe.
también. Yo le veo hasta francés, yo le veo un poquito de todo. Eso es lo interesante de este lugar, que las esculturas todas tienen así como una combinación. Sí. O sea, no es como que todo se parece. Vamos a decir, por ejemplo, cuando hemos ido yo te digo que cuando, primero, como cuando hemos ido a Francia. Okay, en París, el museo, ¿cómo se llama? Sí, pero tiene un look un poquito más así, más específico, ¿no? Y aquí estoy notando que hay diferentes influencias, porque está más combinado, ¿sabes? Mezclado. Está muy bonito, la verdad, está muy lindo. Ya, aquí hay restaurantitos. Mira, ellas también echan agua en la banqueta, como nosotros ahora. Mañana. Nomás que allá en el rancho se oyen las escobas, ¿verdad? Hoy en la mañana nos desayunamos algo que era como una quesadilla. Era una tortilla así de harina con queso. ¿Quiere ir a Murano, la fábrica de cristal, señora? Una promoción del ayuntamiento, ¿eh? Sí, pero no tenemos tiempo. Ir de vuelta dura una hora, si tú tienes una hora de tiempo. Bueno, voy a hablar con mis hermanas. Gracias por la Murano. Está dándonos la opción de ir a un lugar para ver cómo hacen el vidrio, cómo hacen los diseños. Vidrio. Pero, ¿vas a querer llevarte una mascarita esa? No, porque dijo tía que no eran muy cristianos. No supongo. Ah, bueno. Así dijo la tía y no, pues, no. Número. Okay.